Amigo, esto es una advertencia de Dragon Ball Xenoverse 2. Tienes que saber esto lo antes posible. Sobre todo porque aparte de que esto ya está sucediendo, también llegan las medallas Super y estoy seguro que va a ser igual con esto. Antes de comenzar, comenta igual y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Suscríbete porque estamos subiendo muchísimo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, noticias malas y noticias buenas. A ver si tienes el corazón para soportar que alguien hable mal de tu dichoso juego amado, pero también a veces hablamos bien. Puede que se venga una evolución tremenda para Xenoverse, así que revisa el video pasado. Pero hoy venimos a criticar algo horrible que están haciendo y que precisamente nos hace dudar de qué tan bien nos va a ir con las medallas Super. Las medallas Super van a ser la evolución de las medallas TP, van a ser una nueva moneda dentro de Xenoverse 2. No se sabe el nombre, pero aquí le decimos medallas Super para no confundirlas. Y las medallas TP van a pasar a ser muy inservibles, aunque vas a poder seguir usándolas, pues todo lo nuevo solo se podrá comprar con medallas Super. Y esto me trae a los eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Dos cosas, eventos y aparte el inicio, ¿ok? ¿Cómo que el inicio? ¿A qué te refieres con el inicio? Generalmente tú cuando vas a un juego te dan un bonus de inicio de sesión diario. Por entrar al juego te dan algo, incluso te dan misiones diarias. ¿Cuántas veces has hecho las misiones diarias de Dragon Ball Xenoverse 2 queriendo? Que digas tú, ¿sabes qué? Necesito cumplir las misiones diarias de Dragon Ball Xenoverse 2 porque wow, qué buenas recompensas dan. Dijo nadie nunca en la vida, güey. Nadie, güey. Ni el más guachiturro, ni el más becerruno dice eso porque no hay forma. No se puede. ¿Ok? No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque te dan unas recompensas ridículas. Supongo que a partir, y ojalá, a partir de las medallas Super, lo que te van a dar ahora serán medallas Super. Diariamente, y así la gente pues va a querer jugar las misiones diarias para tener medallas Super. Gratis, eso estaría bien. Pero, ¿sabes cuántas te dan por misión? 2. Te daban 2 medallas TP por misión. Si hacías todas, entre todo, ya con todo y todo, conseguías 25, y creo que estoy exagerando, creo que eran menos. 25 medallas TP si completabas todas las misiones diarias. 25 medallas TP, hazme el favor. En una misión experta te consigues el doble, ¿ok? Bueno, no el doble, pero sí te consigues más en solo una misión experta que te tarda un minuto y algo, un minuto 30 segundos a lo mucho. Y si lo haces acompañado, pues mucho menos te toma. Entonces estamos hablando de que ¿quién demonios iba a querer hacer las misiones diarias? Que no eran fáciles, ¿eh? Te pedían un combate en línea y créeme, si sabes jugar Xenoverse 2, un combate en línea para poder entrar, te tardas como media hora de aquí a que encuentres a un usuario que sí siga jugando el Xenoverse 2 y que esté en tu área. Todo eso y que no se desconecte porque pierde. No, hombre, amigo, vas a tardar como una media hora en cumplir solo esa misión. Para conseguir 2 medallas TP, ya que cumplidas todas te dan como 25. Pues bueno, me parece ridículo que para este punto siga habiendo ese inicio de sesión diario y que sea tan malo. ¿Ok? Te dan por inicio de sesión y por cumplir las misiones diarias. Y de verdad es ridículo, amigos. Ahorita hay un evento, fíjate el gran evento. Es un evento, es un torneo. ¿Ok? Nos complace anunciar la celebración de un torneo que utiliza personajes específicos basados en divertidos temas. Te van a dar literalmente medallas TP por participar, 50 por participar. Si quedas en el del lugar 10, ¿okay? Si quedas entre los primeros 20 de miles que participan, bueno, 1000 yo creo que van a participar, o 2000, no sé. Pero bueno, si participas te van a dar por quedar del lugar entre los primeros 10, perdón, entre los primeros 10. Por quedar entre los primeros 10 te van a dar, ¿cuántas crees que te van a dar? ¿Cuántas te imaginas? Bueno, primero te voy a decir de el puesto 20
al 21, si quedas en el lugar 20 o 21, te dan 50 medallas, ¿ok? 50 medallas. Bueno, no, del 21 en adelante, o sea, si tú quedas en algún lugar así, del puesto 21 al 50, 50 medallas de los 1000 que van a participar, supongo. Si quedas en el lugar 11 al 20, te dan 70 medallas TP. 70, no es broma. Del lugar 6 al 10, te van a dar 100 medallas TP. Por quedar entre los primeros 10, ya 100 medallas TP. Si llegas y con toda tu suerte llegas al primer lugar, te van a dar ya no más medallas TP, solo 100, las mismas que hubieras ganado en los primeros 10, pero te van a dar el apodo de guía, del 1 al 5. ¿Es en serio? Por quedar en primer lugar, güey, de 1000, te dan 100 medallas TP. Aquí es cuando dices, ¿qué? O sea, aunque te dieran 1000, tal vez las conseguirías más rápido jugando, porque créanme, estos torneos son largos y aparte son en línea, muy complicado participar bien, pero literalmente, si tú quedas en primer lugar, te dan, después de ganarle a tantas personas, que pueden ser 1000, 2000, 3000, no sé cuántos, no creo que sean más de 5000, pero sí son como, estás participando entre 3000 personas, en lugar de darte premios como por ejemplo Fortnite, que te da dinero. Y aquí que te están dando medallas TP, que ya ni van a servir las medallas TP, que quede claro ese punto, las medallas TP ya van a ser completamente inútiles. Y por ganar el torneo te van a dar 100. Aquí mínimo serían unas 10.000, por quedar en primero 10.000 es una buena cantidad de medallas TP, que vendría siendo el equivalente a comprar, creo que $60 en medallas TP, que ya ni van a servir, que hay que aclarar ese punto. Por quedar en primero, pues estás ganándole a miles, mínimo que se te recompense como debes, pero si tú quedas en primer lugar, te dan 100 medallas TP. 100, güey. De verdad, tienes que ser totalmente mala onda para esto. Aunque fuera un evento normal, tal vez estoy catalogando mal el evento. Tal vez solamente tienes que ganar, no sé, 5 combates seguidos. Creo que puede ser así. Que ganes 5 combates seguidos, te van a dar 100 medallas TP, güey. Haciendo 100 medallas TP, ahorita como están las medallas, las puedes conseguir fácilmente en 4 partidas o 5 que hagas en ¿cómo se llama? En la misión, se llama, en la misión experta 17. Como en 5 partidas logras las 100 medallas TP. Como en 5 partidas. O sea, te tardas menos de una hora. Vas a tardar más de una hora en el torneo. Vas a tardar más de una hora y más si pierdes. Pues obviamente vas a acabar un poquito mal ahí. Vas a acabar un poquito mal. Porque solamente te darían 50 medallas TP. Entonces, ni vale la pena. O sea, no vale la pena. No son atractivas para nada las recompensas que te ofrecen. Entonces la gente no quiere de repente participar en torneos. Mira este. Aquí por los torneos te dan de 50 en 50 en 50 medallas TP. Pero son medallas que aparte de que ya van a ser inservibles, aún así eran muy pocas. Han participado en estos eventos de hacerle daño a un enemigo. Te tardas mucho más tiempo que lo que harías farmeando obviamente las misiones expertas. Si tú farmeas en misiones expertas, vas a conseguir muchas más medallas TP, que ya ni van a servir, y hay que aclarar ese punto. Y aún así, te siguen poniendo estas recompensas tan ridículas que molestan, y repetidas. ¿Cuántas veces se han repetido las recompensas? Se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Literalmente la gente por eso ya no quiere ni participar en esta clase de eventos, porque son cosas que la verdad no valen la pena. Y es algo que, por favor, si van a meter micropagos en Xenoverse, pues mínimo tengan la decencia de dar un poquito más por evento. Entonces tal vez
Aquí estamos viendo que cada. A ver, dice aquí el 10 empezó este evento, el día 10. El anterior evento fue el día 4. O sea, cada semana hay un evento nuevo. Si nos basamos en los números, que espero que por lo menos para las medallas super o las próximas medallas sigan conservando estos números de 50 medallas por hacer esto, a lo mejor por eso están. Siempre quisieron ser las medallas super. Que sigan, ganes 200 medallas super por semana estaría muy bien. Eso sí. Y si no están tan caras las cosas, depende de cuánto valgan las medallas super. Por cumplir esta clase de eventos que son difíciles, son estresantes, son en línea y literalmente te dan recompensas malísimas. Esperemos que con las medallas super mejoren las recompensas porque de verdad el inicio diario es una burla a cualquiera que quiera jugar el Xenoverse 2. Las misiones diarias son una burla. También las recompensas por los eventos son una burla. Entonces, por favor, mejoren eso, nada más eso, mejórenlo, arreglen las recompensas y por favor traten un poquito mejor a los que siguen jugándolo, porque créanme, crean o no, y pues estaba bien mal el Xenoverse hasta que falleció Akira Toriyama, en paz descanse, se le va a extrañar por siempre. Xenoverse aumentó muchísimo, como casi a 3.000 usuarios. Ya otra vez está bajando, ya está en 1.400, otra vez. Porque el juego no puede mantener a la gente porque no hay qué hacer aquí. O sea, no hay nada interesante que hacer. Te pasas la historia y el modo en línea es terrible. Entonces, como ya es terrible, obviamente no tienes la posibilidad de querer seguir jugando y terminas abandonándolo. Tan fácil como eso. O sea, terminas abandonándolo no porque quieras, sino porque literalmente al final son cosas que no te sirvieron. Pasas el modo historia y ya. Y los DLC no te sirven para modo historia. Duran como 15 minutos cada historia de los DLC y se acaba. Pum, pum, se acabó. El modo en línea es tan terrible que no lo quieres tocar. Los que sí se atreven a jugarlo la pasan de pesadilla. Los que sí se atreven a tocarlo la pasan horrible. Entonces, ojalá mejore esto. Nos vemos, hasta luego. Cuídate y bye. Suscríbete.